que Juan Pablo Duarte, sin duda, y los trinitarios se acogieron desde la fe y desde la convicción de sus ideales. A este Dios también nosotros nos acercamos para pedir perdón y para decirle que desde nuestra humildad y desde nuestra sencillez queremos también hacer lo propio, construir, restaurar, poner lo mejor de nosotros para hacer de esta patria dominicana una patria cada día más justa y más fraterna. Hoy nos sentimos felices, hoy nos sentimos orgullosos de ser dominicanos.